Ya terminé de editar. Se está guardando el vlog. Vamos a ver qué queda, Josie. ¿Quieres unas papas con chorizo? Voy a jugar mi granja, pero voy a hacer eso lo mejor. Buenos días. ¡Amelia está muy loud! Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Y bienvenidos a otro video vlog. Son las 8:53 de la mañana. Y ya terminé de editar el vlog anterior de este. Voy a hacer unas papas con chorizo. Ahí acabamos de sacar los frijoles. Ayer fui a Sam's y compré otro costal de papas. Porque se supone que tiene que ver como que una gran helada donde podemos quedar sin luz otra vez y las tiendas van a cerrar y así. Entonces mucha gente está en pánico comprando cajas y cajas de agua y comida y así. Pero yo ayer fui porque no tenía huevos, entonces me traje dos cajas de huevos y tengo pan de sándwiches, tengo pan jamón y me traje otro costal de papas porque pues dije, de un apuro me sacan las papas y el huevo me saca de un apuro. Pero ahorita creo que afuera está un poco frío, viene una frente fría o algo así. Ahora no, pero ojalá y no se nos vaya la luz esta vez, porque hace como dos, tres años, estuvimos sin luces. Mucha gente sufrió bastante, mucha gente murieron porque dormían en su carro en el garaje. Ahorita, este año, gracias a Dios, tenemos chimeneas y cualquier cosa, además prendemos la de esa. Obviamente necesitamos leña, pero tenemos leña ya en el garaje. Un apuro, se nos va la luz o lo que sea, tenemos la chimenea para calentarnos. Pero pues Dios quiere y no pase y no llegue a ese extremo. Pero bueno, por ahora vamos a pelar unas papas. No hice cuatro porque los niños comen papas con huevo. Y voy a calentar los frijoles. Voy a hacer tortillas de harina, deja huevos, voy a dejar de reposando. So, yeah. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. About you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Miren estos huevos, los compré de Sam's y también amarillos, amarillos, amarillos que están. Están casi anaranjados. Son huevos de gallina orgánicos y no sé qué, de rancho. Pasture raised. No sé. Pero están súper deliciosos estos huevos. Y la yema, eso está bien cremoso. Pero nomás para que miraran. Oh, la cámara no se mira. Pero están súper anaranjadas. Voy a ver si puedo poner una foto al lado. Chorito, papas con chorizo y huevos listos, frijoles listos. Ya voy a calentar el. Tengo que comprar unos restos. Estoy pensando en comerme como mal de princesa, pero no estoy segura. No sé si me quiera endeudar. Estoy calentando el comal y ahorita voy a empezar a estirar estas tortillas, esta harina. Ya está buena, miren. Ya voy a empezar a estirar las tortillas. Y la comida que me dio mi mamá anoche. Anoche fuimos con mi mamá y regresamos como a las 3 de la mañana. Bueno, a las 2 de la mañana. Ahora sí. Ups. La comida está tortillas, frijoles, papas con chorizo y la tortilla que echó Mateo. Ahora la estoy en la playa. Son las 6:38. Oigan, ya sé que llevo un buen de rato que no les grabo. Me dormí todo el rato. Mateo está dormido, José está ahí viendo fútbol americano y ya tocó, ya es hora de sacar las chamarras. No sé si me van a ver porque está oscuro, pero son las 6:39 y todo el día de hoy pasamos más dormidos. Acabamos de comer unas alitas que compré de Sam's, pero ahorita donde voy a ir es a Walmart
No me van a ver, ya sé, en absoluto. Deja ver si prendo la luz y me miren. Probablemente ahí me alcancen a ver. Maybe ahí me miran mejor. Voy a Sam's, voy a Walmart a traerme aguas. No hay aguas. Bueno, sí hay aguas. Pero fíjense mi inteligencia brutal. Viene un frente frío y hay posibilidad de que se congelen las líneas y yara, yara, yara. Y dije yo, no, pues ¿para qué compro aguas? ¿Verdad? La hilera tengo agua, no hay necesidad de comprar botellas de agua por una emergencia. Y luego mi mamá me dice, ¿y si te congelan las líneas, cómo vas a sacar agua? Duh, no pensé. Y hay posibilidad de que se vaya la luz. Y si se va la luz, se paga la hilera. Y entonces, ¿cómo voy a sacar agua de la hilera si la hilera no va a estar prendida? So, voy a Walmart a ver si encuentro algo, como aguas, velas, por si se va la luz. Leña tenemos para la chimenea. No, tan sobre la calle, deja apagada la luz. Leña tenemos por si nos da frío y se va la luz. Porque aunque nuestra calefacción es de gas, igual necesitamos la luz para prender la calefacción. So, es una cosa con otra. Tengo un frío, estamos a 30 grados y tengo frío y tengo una chamarra grosota que no siento nada de viento. Cuando me bajo no siento absolutamente nada de viento. ¿Que esto funcione? ¿Sí le va? Que no falte rompecabezas, va a tener algo que hacer. Emily y Mateo van a ocupar unas plastilinas. So, ahora vamos a ver si encontramos unas cosas de emergencias. Los guantes de Mateo. Esto sí está surtido. José pidió esto. Y no sé qué pasó ahí. Sí, agua. Wow, se había agua. Y creo que las cosas que no hay son las cosas que no debes de cocinar. So, el cierre y todo eso. Lo que es pan ya no hay casi. Lo que es carne no hay. Vamos a agarrar estos, porque no quiero usar los niños. Y el jamón tampoco hay. Para los sándwiches. Voy a agarrar un chocolate caliente. Nadie le encanta ese. Las lámparas eléctricas. ¿Tenemos una? Ahora sí. Vámonos. Con un frío, pero frío que está. Ok. Compré un chapstick porque ayer cuando estábamos con mi mamá, estábamos afuera y tengo los labios super mega resecos. Las manos ni se digan. Voy a traer una crema para las manos también, la que tengo en la casa, ya se me acabó. Pero bueno, 136. No había sopa maruchas. No les pude grabar las sopas maruchas porque había demasiada gente en esa área. Pero traje Lunchables, que las voy a dejar en la bolsita de Walmart y las voy a meter dentro de la hilera. Porque si los saco, los niños se los van a comer. Y eso lo quiero por si el domingo, creo que el domingo o el lunes, creo que mañana y el lunes, es cuando según puede pasar todo eso de que se vaya la luz y todas esas cosas. Entonces si lo saco ahorita, lo guardo en la hielera, los niños solo van a comer. Y es para emergencias. Y no entiendo por qué hay gente tronando cohetes, miren. Acérquense a ver. Miren la luna. Qué hermosa se mira. Miren, compré estos. Este es el chocolate de Nani. Ahora sí ya tengo la pasta para hacer la pasta de Alfredo. Y déjales enseño qué más agarré. Agarré este del área de $1. Aquí puedo poner como las llaves, ¿sabes? No, okay. Es de vidrio, porcelana. Y los lunches los dejé ahí. Ya me voy a patas al cuarto. Estos niños están comiendo los chips y se supone que tiene que ser como de reserva. ¡No! Y Mateo quiere un chocolate caliente. Así que se lo voy a preparar, nada más que fue al baño. Y se lo voy a poner aquí. Oigan, estamos viendo una peli en Netflix. Pero vengo a prender esta llave porque tiene que gotear. Me quedo más goté. Bueno, eso no es gotear. Para que no se congele la...
on. There you go. I got it. Oh. ¿Qué estás haciendo, niños? ¿Por qué te estás comiendo tú los boogers? ¿Y por qué te estás tocando tú los pinches huevos, cabrón? La come mocos y agarra huevos. I'm an undying. ¿Qué onda, perdida? Ya salió el nene en su cuarto. Ya va para atrás. Yep. Y una vez. What? Stop. Stop. Son las 2 de las 10 de la noche. Ya me voy a acostar acá un rato. ¿Qué agarraste tú? Chocolate kisses. A ver. Babe, Nani. Mira todo lo que agarró Nani, babe. No, mira todo lo que agarró. No, no, mira todo lo que agarró. No. Fine, I'll put some back. ¿Un montón? Che. Grab like 5 or 6, Nani. 5? You don't grab 20 or 30. Leo, Leo. Vamos viendo... Dale. Deja prendo este del aire. No sabe todo lo que lleva. Mire. No estoy comiendo los mocos, cochina. Peleando con los niños. Es polvo que uno que ni cuenta se da que en el aire, ¿verdad? Miren, todo lo que purificó. Así que lo voy a prender. Hola. Y lo voy a poner en forma de... ¡Hola! Hola. De noche. Así, para que purifique lento. Niña, ¿ya te tienes que dormir tú? ¿Qué? Sí. Sure. Mateo's night. Buenos días. Déjalo, mami, que acaba de levantar. Mira. It's snowing. ¿Qué? It's snowing. Mira, es el snow. Yeah. Con este frío se antoja un cafecito. Mateo tiene doble pantalón, doble playera, doble suéter. Nani tiene doble suéter. Emily tiene doble pantalón, doble suéter. Está frío. Perdió los guantes. Y si se preguntan cómo soy yo soy con esa chamarrota que no siento ni el aire. No siento nada de brisa ni nada. Uy. ¿Ya vamos para adentro? No. Ándale. No. ¿Tienes camisar o no? ¿Qué? Tu nariz y tus cachetes están rojos. ¿Qué? A ver. Ver en el espejo. ¿Ya? Oh my goodness. Ah, Teo. Okay, quítate una jacket nomás. Quítate esta. Es ok, ponlos en tu pocket. Ahorita se te pasa. Va la troca.